En su visita a la comarca lagunera de Durango, José Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por Morena, anunció que dentro del combate a la corrupción promovido por el actual gobierno federal, se lanzará otra consulta nacional en el primer trimestre del 2019 para castigar a quien el pueblo así lo considere. En marzo se va a hacer una consulta y el pueblo va a decidir, ¿vamos contra Salinas, sí o no? ¿Vamos contra Zedillo, sí o no? ¿Vamos contra Fox, sí o no? ¿Vamos contra Peña, sí o no? ¿Vamos contra Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón José, sí o no? Bueno, y yo creo que si vas, o sea, si el que puede lo poco, puede lo mucho, y el que puede lo mucho, puede lo poco. De ser así, la ley irá de escalada para que también se aplique algún castigo a exgobernadores o exfuncionarios gubernamentales por cometer este delito. Al ser cuestionado sobre la adhesión al Movimiento Regeneración Nacional de exmilitantes de otros partidos, entre ellos del PRI y el PAN, refirió que está contemplada también una iniciativa de ley para que no se permitan raterías ni traición al pueblo. Y de ser así, que el pueblo lo demande, aseveró. Griselda Anguiano, Mega Noticias.